porque el gobierno dice que se evitará toda situación de riesgo para los niños de la greda. Esto está en lanación.cl. El vocero de gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que tras detectarse la presencia de plomo y arsénico en al menos 30 alumnos de la escuela La Greda de Puchuncaví, se evitará toda situación de riesgo para los menores. Y esto está detallado en el siguiente informe. Luego de que el Instituto de Salud Pública detectara altos niveles de arsénico y plomo en el recinto donde se emplaza la escuela La Greda en Puchuncaví, producto de una emanación tóxica desde una industria cercana, 127 estudiantes fueron sometidos a exámenes de sangre y orina para conocer los niveles de contaminación en sus cuerpos. Los resultados ya fueron entregados. Un 20% presenta niveles de arsénico superiores al promedio y aunque las cifras fueron evaluadas como positivas por los especialistas de la Universidad Católica encargados de desarrollar la indagatoria, se llevarán a cabo nuevas pruebas para chequear los resultados. En 35 casos van a repetir el examen respiratorio y 34 de ellos se someterán a un nuevo estudio neurológico, ya que se detectó que una cantidad importante de los alumnos tiene problemas de aprendizaje y cefalea crónica. Una situación que ha provocado el reclamo de los habitantes del sector, quienes exigen que no se permita la instalación de más industrias, considerando que ya existen en las cercanías centrales térmicas, cementeras, un puerto y una fundición que han deteriorado la calidad del aire. Las autoridades declararon que estarán atentos a los seguimientos de los casos para determinar si es necesario someter a los niños a un tratamiento médico.